Como le adelantamos la semana pasada, le presentamos en este espacio una denuncia de la Defensoría Pública en contra de Isabel Miranda de Wallace por presunta falsedad de declaraciones, misma que le actualizamos. La Fiscalía determinó no investigar unas horas después, se lo actualizamos aquí el viernes. Isabel Miranda nos ha pedido su derecho de réplica, por lo que le agradecemos mucho su presencia en este espacio. Muy buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vista? Muchas gracias a ti y a la Octava por permitirme exponerle al público lo que existe en el expediente y no únicamente lo que creemos que es. Primero, déjame decirte que el nombre completo de mi hijo es Hugo Alberto Wallace Miranda. Así está absolutamente todos sus documentos. Ese cuento que se traen de otro apellido no ha quedado probado ni sustentado en el expediente. Y eso es muy importante que lo tenga muy claro todo el auditorio. La segunda, Luisa, no es un supuesto secuestro. Es un secuestro porque ya hay 4 personas sentenciadas en segunda instancia por el secuestro de mi hijo. Entonces, no hay un supuesto secuestro, hay un secuestro que ya está, repito, sancionado por la propia autoridad. Déjame decirte que no hay, respecto a la denuncia que tú dices que existe de la tortura, no hay una sola evidencia, una, en la que yo haya participado en ninguna tortura. Y también es importante que la gente sepa que no hay una sola evidencia de que Brenda haya sido torturada. Lo que sí hay evidencia, indudablemente, es de que se le practicaron 2 protocolos de Estambul a Brenda y los 2 salieron negativos a tortura. Es decir, una cosa es el discurso que hacen para tratar de influir en el ánimo del auditorio y otra es muy diferente lo que existe en las pruebas en el juzgado. Eso me parece que es importante que tú también lo tengas claro porque ustedes piden presunción de inocencia para Brenda, pero a mí me están condenando de algo que no hay siquiera la menor evidencia y además lo más importante, ya hay no ejercicio de la acción penal de que Brenda nunca fue torturada. Ahora, de que todo esto fue una estrategia del Instituto de la Defensoría, lo fue. Tan lo es así, Luisa, déjame decirte que no entendían ustedes por qué no hubo audiencia el viernes. Déjame explicarte y ahorita en Twitter te están subiendo la prueba de ello. Es la defensora de Brenda Quevedo Cruz le avisó a un unitario, ni siquiera le avisó al juzgado, Luisa, que ella se iba de vacaciones el día 15. ¿Tú crees que el titular de la defensoría no va a estar enterado de si se quiere o no se quiere ir la defensora de Brenda Quevedo Cruz y verle dicho vete después de la audiencia? La pregunta es ¿por qué justo mete su periodo vacacional el día 15 que era cuando era la audiencia? Eso es algo que tendrá que responder el Instituto de la Defensoría. Te estoy subiendo en el tuit, te arrobé la prueba de lo que te estoy diciendo. Por otro lado, también el juez dijo que ambas partes promovimos más pruebas. Yo en mi caso promoví una sentencia de un unitario en el que dice que la opinión a la que hace alusión la defensoría no es vinculante y ya lo dijo un colegiado, no es lo que diga siquiera una servidora o un juez. Entonces, esto también lo estoy probando. Por otro lado, también déjame decirte que dicen que Brenda no huyó. Claro que huyó del país y huyó al otro día exactamente de que cometió el ilícito. Esto hay prueba en el expediente de las personas que le arrendaron una casa donde Brenda se fue a refugiar con su expareja, Jacobo Tagle Dobín, y con 2 sentenciados más de secuestro, que es Juana Hilda y César Freire Morales. Se fueron a la calle de Pirineos a esconder. La madre de Brenda fue la fiadora en ese lugar. La pregunta es, ¿por qué siempre aparece la madre de Brenda en este sentido, protegiendo la huida de la hija? Pues si no tenía nada que esconder, ¿por qué se ponen otros apellidos? ¿Por qué se ponen otros nombres? Tan lo sabían. Ahí Brenda no había aparecido siquiera en medios, Luis. Eso es importante que tú lo tengas claro y el auditorio. Brenda no había aparecido en ningún lado en medios. Brenda aparece en la escena cuando Juana Hilda González Lomelí declara el 8 de febrero del 2006
que ella participó en el secuestro de mi hijo. Yo no lo sabía. Así es que tampoco hice una cacería de brujas, como lo dijeron ahí en tu medio, para Brenda Quevedo Cruz. Yo no hice ninguna cacería de brujas. Fue la autoridad, después de la declaración de Juana Hilda González Lomelí el 8 de febrero del 2006, que decide indudablemente investigar a Brenda, porque pues la que lo está declarando es una de las inculpadas. Ahora ya está sentenciada, en la que dijo que Brenda había participado en el secuestro de mi hijo, había tomado las fotografías de mi hijo ya muerto, secuestrado, y había hecho en la computadora que tiene en su casa de su madre, tanto el comunicado como las fotografías. Y de hecho la propia madre de Brenda lo declara, que fue a su casa junto con Jacobo y con dos amigos. Esos dos amigos eran César Freire Morales y Juana Hilda González Lomelí. Entonces sí es muy importante que tengamos claro que yo no presento pruebas. Quien presenta las pruebas es la autoridad, en este caso el Ministerio Público, y quien las revisa, las califica y las sanciona es un juez de control. Yo lo único que hice fue denunciar el secuestro de mi hijo y aportar la prueba que me llegó del comunicado y sus fotografías, Luisa. Eso creo que me parecía súper importante para que la gente sepa que, bueno, pues no es de que ella iba pasando por la calle y alguien dijo, esta señora me gusta para que hacerla secuestradora. No, es que la denunció su propio coacusada. Pues muchas gracias por su tiempo y por haber venido a este espacio a darnos su versión, señora Isabel. Preguntarle estrictamente por lo que se presentó en este noticiero, ¿qué es esto que ya nos decía usted? Las dos denuncias que ha presentado la Defensoría Pública. La primera es por el delito de presunta tortura el 6 de noviembre del 2020. Y la segunda, la que presentamos la semana pasada, tiene fecha de acuse el 6 de mayo del 2021. Y el contenido, digamos, de esta denuncia que se presentó, que como ya nos dice, se determinó no investigar, tiene que ver con dos asuntos: lo del apellido, que ya hacía mención usted, y lo de la renta de un departamento por un Rodrigo de Alba Martínez. Lo que presentamos aquí es exclusivamente lo que dice la denuncia, ¿no? La denuncia decía que era alguien que trabajaba en una empresa de la que usted era directora, en las fechas entre un cateo y otro. Déjame decirte, Luisa, al respecto, que incluso el juez les desechó las pruebas. Hay un acuerdo que con mucho gusto te lo hago llegar a tu medio para que lo veas. Hay un acuerdo donde el juez les deseche esa prueba por improcedente. No es procedente esa prueba. Me queda claro que la Defensoría lo que quiere indudablemente es tratar de desacreditar la causa para liberar a Brenda Quevedo Cruz. Mira, están actuando con tanto dolo, Luisa, que esta denuncia que pusieron en mi contra, repito, son por hechos que ya fueron investigados. Pero ¿sabes cuál es el motivo de presentar esta denuncia? El que la propia Defensoría le va a practicar el protocolo de Estambul a Juana Hilda, perdóname, a Brenda Quevedo Cruz. ¿Tú cómo crees que va a salir el protocolo? ¿Va a salir favorable a Brenda Quevedo Cruz? Porque lo que ellos quieren es decir que Brenda fue torturada. Como ya tienen dos que fueron negativos, ahora ellos presentan una denuncia y hacen el arreglo, y lo digo entre comillas, con la Fiscalía General, y quien le va a practicar el protocolo a la propia Brenda es la propia Defensoría. O sea, en lugar de pedir que lo hiciera un tercero, si es que fuera el caso, lo va a hacer la propia Defensoría. Cosa que, déjame decirte, es improcedente, porque fueron hechos que ya fueron investigados. Entonces, sí es importante que tu público tenga la verdad, porque lo triste es que quien secuestra, mata, mutila y viola, ahora quiera aparentarse como Blanca Paloma. Y también te quiero decir algo, Luisa. A ti te dijo tu entrevistada que yo soy señora todopoderosa. Si yo tuviera el poder que la señora dice, está la madre de la procesada, bueno, ya estarían sentenciados hace muchos años. No estaría yo aquí todavía litigando el que pueda obtener justicia para mi hijo después de 16 años. Porque si se han tardado tanto en sentenciar a Brenda, la propia madre de Brenda te lo dijo, ha metido nada más 28 amparos, más todas las revocaciones, más todos los procesos.
Yo fui la que metí un amparo para poder cerrar ya el proceso. ¿Y sabes cuándo lo metí? En el 2014, hace 7 años prácticamente. Y ella realmente siempre se ha negado a ser sentenciada. De su puño y letra renunció a su plazo porque ella quería seguir aportando pruebas. Entonces, pues no victimicen a quien secuestra, a quien mutila, a quien mata. Eso me parece una injusticia. Creo que también forma parte de hacer conciencia social, Luisa. Muchas gracias por tu tiempo, a ti, a tu medio y a todo el auditorio. Al contrario, señora Isabel, le agradecemos mucho a usted su presencia en este espacio. Reiteramos que los micrófonos siempre están abiertos. Y estamos escuchando todas las voces. Como bien dice, lo único que se busca en este noticiero es el debido proceso. Al final se trata de justicia para las víctimas de este país. Le agradezco mucho, señora Isabel. Gracias a ti, Luisa. Buenas tardes. Muy buenas tardes a la señora Isabel Miranda de Wallace. Y reitero, cualquier persona que haya sido mencionada en esta entrevista o cualquiera anterior puede ejercer su derecho de réplica y le escucharemos en los micrófonos de La Octava. Vamos a la pausa y volvemos. No se vaya. La